Respira. Respira hondo y profundo. Y suelta. Permítete relajarte. Este es un mensaje de Jesús a través de María para todos los hijos de este mundo. En 1981, ubicada en la ex Yugoslavia y actualmente Bosnia-Herzegovina, en una pequeña aldea llamada Međugorje, seis niños dan testimonio de haber tenido apariciones de la Virgen María y de haber recibido mensajes de parte de ella. Su primer mensaje fue: paz, 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 y solo paz, la paz debe reinar entre Dios y los hombres, y entre los hombres. Desde entonces y hasta hoy, María sigue dando mensajes. Međugorje es un lugar de paz. Y Međugorje es un lugar donde se sanan las heridas del corazón, del cuerpo y del alma. Este es el lugar exacto donde se apareció por primera vez a los seis pastorcitos de Međugorje. Y entra incluso anticipándose, ¿no? Como preparando, sabiendo lo que iba a pasar en este lugar. Podría haber elegido tantos otros lugares para aparecer y sin embargo eligió estas montañas que en aquel tiempo eran perdidas, de un lugar en conflicto y en guerra donde casi nadie podía entrar. A los videntes, la policía los perseguía y los llevaba, no quería que tuvieran la aparición. Así como ahora, mira. Nunca vi esto, nunca me pasó esto. Que se siente fuerte la presencia de la Virgen. Es un lugar especial. Muchas veces solamente pensamos en la cruz y en los dolores que estamos sufriendo, pero nos olvidamos de la meta final. Que la meta final es poder acercarnos más a Dios y estar con Él en el final de los tiempos. Pienso que este lugar es un lugar donde realmente uno puede respirar el amor de Dios. Uno encuentra que el amor es lo único que transforma, es lo único que sana, es lo único que libera. Y que sigo viviendo porque lo atesoro, lo cuido como el tesoro más grande y no quiero apartarme de aquí nunca más. Dios ama a sus hijos y quiere comunicarse con ellos. Bueno, esto por las intenciones que cada uno tenga. Cada uno puede poner sus intenciones. Entréguenle a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de vosotros.